estamos aquí en la Baja Porta Alegre y aquí empieza todo. Aquí acaba nuestra temporada, no como esperábamos ni queríamos, pero las carreras son las carreras, la mecánica es la mecánica, y pese a que hemos hecho un esfuerzo en el tramo de la mañana para llegar con el coche a la asistencia herido de muerte, sin frenos, sin dirección asistida y con una transmisión rota, hemos reparado dos de las averías, pero la dirección hidráulica ha sido imposible. Hemos salido solo con la eléctrica y a los 20-30 kilómetros del segundo tramo ha dicho también hasta aquí llego, porque no está diseñada para trabajar sola, está diseñada para trabajar en conjunto con la hidráulica. Hemos hecho lo que hemos podido. Hoje as coisas não correram bem. Da parte da manhã fizemos os primeiros 40 km muito bem, o carro com a portar-se muito bem, o piso estava bom, estava seco, mas estávamos a andar muito bem. A partir daí começámos a sentir o carro algo esquisito e ficámos sem saber o que era, deveria ser a direção, a suspensão, talvez até um furo. Parámos, saímos do carro para ver se tínhamos algum furo no carro, não tínhamos, continuámos.
continuámos a ver que o carro não estava bem, parámos uma segunda vez, ver se havia algum amortecedor, se havia algum triângulo de suspensão partido ou fora do lugar, estava tudo intacto, não era nada visível e continuámos. O carro foi-se agravando as situações, primeiro porque ficou com menos tração, depois com a direção a ficar cada vez mais pesada e por fim já nem travava, estava com três problemas. Y bueno, pues iba a decir mal sabor de boca, pero realmente no, porque me quedo con la progresión que hemos hecho este año, con las sensaciones que tuve ayer en la prólogo fueron indescriptibles y con lo bien que me he encontrado esta mañana hasta que el coche ha fallado, con lo cual, pues nada, a seguir trabajando, a seguir luchando para el año que viene poder estar aquí y nada, desde aquí agradecer a Euromaster el esfuerzo que ha hecho con nosotros este año. También agradecerle a Shell y a Michelin por su ayuda que ha sido inestimable y por supuesto al equipo de Cafoto por su trabajo.